a la Secretaría de Deporte, a los representantes de la Liga Salteña de Fútbol. Me refiero al importante aporte que desde la provincia se está dando a la Liga para poder hacer frente a los adicionales, en definitiva, de los mismos beneficios, poder extender el beneficio del aporte extraordinario a la Federación Salteña de Fútbol. En definitiva, las 8 ligas que componen esta Federación del Interior, y resaltar el valor importante que vienen haciendo con la contención de todas las divisiones en la práctica del fútbol. El gobierno de la provincia, donde con mucho sacrificio hace que de esta manera se valore el trabajo que está realizando la Liga Salteña de Fútbol, bien merecido por la niñez, por las divisiones inferiores, que son el futuro de los deportistas de la provincia de Salta. Entonces, con este proyecto, pedir que el gobierno de la provincia, también del interior, que también son formadores de personas, niños, deportistas, entonces pedir la modificación de este proyecto en la parte que dice hacia la federación. Coincido con los senadores preliminares, particularmente con el partido por el senador Diego Pérez. Nosotros venimos de una larga gestión acompañando a la gente de la federación y de nuestras ligas y en procura de los recursos. Me parece muy bien y yo también celebro el acuerdo de la provincia con la Liga Salteña. Pero hagamos extensivo todos los beneficios conseguidos a la Liga Salteña, a la federación y a toda y a cada una de las ligas del interior que tanto lo necesita. Porque en materia de seguridad y en materia, como se dice, para abrir la puerta de la cancha se necesita mucho recurso y en el interior cuanto más. Pedimos a las autoridades del área de deporte que tengan un criterio más amplio. La Liga Salteña de Fútbol en el año 2018 recaudó 118 millones en lo que se refiere al tema de vínculos, de acuerdo a las informaciones que circulan en los medios. Recaudó 5 millones, que con mucho esfuerzo ellos en el tema de lo que tienen. Pero es que fruto del esfuerzo de ellos mismos, nadie le regaló nada. Pero también necesitamos que del área de deporte, nuestro gobierno, lo que pertenezco, tengan una visión más federal. Felicitar a la Liga Salteña de Fútbol que acompaña ya el proyecto tendiente a que poder ejecutivo abrir los medios para que la federación a la cual esté a la cual está afiliada a las 8 ligas del interior también pueda aportar unos recursos que es necesario para aportar todos los gastos que demandan las autoridades, más y aún cuando sabemos que son instituciones que la Liga, como crea las instituciones que día a día le ponen el hombro a esa tarea de contención social y comunitaria del deporte que tanta falta nos hace. Al igual que cada uno de los senadores que ocupan un lugar en este recinto, representamos un departamento al cual acompañamos en todo lo referente al deporte. Por eso, como los recursos son de todos los salteños, debe ir a todos los salteños y no solo a la Liga de Capital. Por eso creo que es muy importante que se pueda mirar a todos aquellos que practican este deporte, celebrando, por supuesto, las acciones de la Secretaría del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Economía, pero bueno, repetir para todas las ligas del interior, no solamente para Capital. Y por supuesto, aparte de tener los recursos, que también venga el control que es tan necesario cuando se administran recursos que son de fondos salteños. La Cámara de Senadores de la provincia de Salta declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y o la Secretaría de Deportes y o el organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para otorgar un aporte extraordinario para las 8 ligas del interior de la provincia,
que puedan afrontar los gastos relativos de seguridad de los eventos organizados. Esto lo firman los senadores Roberto Gramaglia, Silvina Viley, Diego Sebastián Pérez, Héctor Pablo Nolasco, Pablo González, Mayula Pá, Walter Abán, Dani Nolasco, Esteban Andrea, Pablo Saldano, Castro Yanqui, Carlos Alberto Rosso, Ernesto Gómez, Sergio Ramos, senador Hernán Cruz, María Laura de la Serra y Jorge Soto. En consideración del cuerpo del proyecto, se va a votar, que tenga la negativa, se va a levantar la mano, aprobadas las comunicaciones correspondientes.